Worship of the Gods es nuestro segundo álbum de estudio. Contiene 13 tracks basados en la vida del emperador Juliano, conocido por intentar restaurar el paganismo en el Imperio Romano. El proceso compositivo de este álbum duró un poco más de 2 años y utilizamos todo ese tiempo para lograr lo mejor de cada composición, lo mejor de cada canción, y de algún modo inconsciente, sin charlarlo entre nosotros, ¿no? Decidimos no ponernos una fecha límite para lanzar este álbum hasta que sea perfecto. Este disco tiene absolutamente todo de nosotros, nuestro arte, nuestro tiempo, todo nuestro dinero. Vive por sí mismo y es muy poderoso, tanto a nivel conceptual como a nivel musical. En este disco decidí hacerme cargo de grabar todas las guitarras eléctricas para obtener un resultado hiperajustado, agresivo y demoledor. Gasté 6 días más o menos en el estudio para convertir todo lo que eran las maquetas en lo que son las tomas finales de Worship of the Gods. Técnicamente hablando, no le encuentro mucho el atractivo a lo que son las variantes digitales, por eso ni siquiera las probé para este nuevo disco. Lo que hice fue probar diferentes equipos valvulares que son de mi agrado. Utilicé un Randall valvular, un viejo Randall valvular que me prestó un amigo. Probé el 5150 y 6505 de Peavey. Pero la verdad que volví a quedarme con la combinación que había usado en For One Piece and Brotherhood, que era Mesa Boogie, Triple Rectifier, y utilicé también lo que es el asesino argentino Vintage New Twin. Realmente conseguí el sonido que estaba buscando y estoy ansioso de que lo puedan oír. Puedo decir con absoluto placer que toda nuestra energía fue invertida en la creación de estas nuevas canciones.